Jean Doucet Brulat nació en Toulouse el 19 de octubre de 1916. Hijo del doctor Henri Doucet y Elisabeth Brulat, era el menor de cuatro hermanos. Al terminar la Primera Guerra Mundial, su familia se instaló en Biarritz y más adelante en París. Allí inició sus estudios secundarios en el Liceo Michelet de Vanves. Siguiendo los consejos de su padre, estudió medicina y cursó sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina de París. Estaba destinado a seguir los pasos de su padre, fundador de la fisioterapia y la reumatología en Francia. La Segunda Guerra Mundial cambiaría su destino. Participó en la campaña de Túnez, realizando transfusiones de sangre a los soldados heridos. Gracias a su labor durante la guerra, en 1945 entró a trabajar en el Centro de Transfusiones Sanguíneas del Hospital San Antoine de París. Amplía sus estudios en Harvard, donde se especializa en el estudio morfológico de células sanguíneas y en hematología inmunológica. En 1952 descubre que en el ser humano existen anticuerpos que reaccionan contra los glóbulos blancos de otro individuo. 6 años más tarde, demuestra que en la superficie de los glóbulos blancos existen pequeñas estructuras capaces de provocar la aparición de anticuerpos y, por tanto, la aparición de reacciones de rechazo. Él lo denomina el antígeno MAC. Si los leucocitos de dos personas son compatibles, los órganos también lo son. Esta frase de Doucet supone el origen del estudio de las causas de los rechazos de los trasplantes. Para demostrarlo, empieza a trabajar con Félix Rapaport, realizando implantes de injertos de piel. En 1968 demuestra la ley de histocompatibilidad, HLA. Gracias a este sistema, se ha sabido que cada persona tiene su propia capacidad de respuesta inmunológica, hecho fundamental en el trasplante de órganos. Debido a que sus investigaciones se llevaron a cabo con personas, mantuvo siempre un estricto código científico deontológico. En 1980 recibe el Premio Nobel por el descubrimiento del sistema HLA junto a Baruch Benacerraf y George David Snell. El estudio del HLA permite la realización de trasplantes de órganos y de médula compatibles. También permite la medicina predictiva individual, poder tratar precozmente los primeros signos de la enfermedad si ésta se declara. Como dijo Jean Doucet, cada hombre es único. El HLA es como el código de barras de cada individuo. Jean Doucet dona su legado científico al Museo de les Sciences y forma parte de su consejo asesor desde el año 2000 hasta su muerte, en el año 2009.
ce mouvement universel de la responsabilité scientifique a été créé à Paris en 1974, après un grand colloque de biotechnologie organisé à la Sorbonne, et j'ai pris les rênes plus tard. Le principe est que les scientifiques sont responsables de, non seulement de faire des nouvelles connaissances, mais aussi de les divulguer auprès du grand public, de façon à ce que les décideurs puissent s'appuyer sur une opinion publique informée et prendre des décisions qui sont au bénéfice de l'homme et non à son détriment. La médecine prédictive, c'est un concept. Un concept qui prend de plus en plus de réalité. En fait, j'ai eu cette idée à la suite des découvertes qui ont été faites avec le système HLA, le système de groupe tissulaire, où il a été montré très nettement que de nombreuses affections étaient associées à un certain groupe HLA.